mamoncito. Así lo sentí en su mirada. Ah, mamón. Mamoncito. ¿No vas a acomodar la cámara? Digo, antes que inicies. ¿Qué? Ah, sí, se me figura que si ella y yo nos ponemos una borrachera. Lo bueno es que ni ella ni yo tomamos. Entonces, puro café y té. Y matcha. Ya, hay que portarnos bien. La vez pasada me dio el ataque de risa a Eli. Muy buenas tardes a los, a las y los integrantes e invitados del comité. Siendo las 12 horas con 19 minutos del día martes 25 de abril del 2023, nos encontramos en las instalaciones del DIF estatal ubicadas en calle Encino número 530, Rinconada del Pereira, en esta ciudad de Colima, Colima, a fin de celebrar la décima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF estatal. Con fundamento en lo señalado en los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. De conformidad con el primer punto de la orden del día, solicito a las y los integrantes e invitados se autopresenten y firmen la lista de asistencia para constancia y validez del presente acto, iniciando por mi lado izquierdo. Rosa María González García, Secretaria Ejecutiva Suplente, con voz y voto. Y si yo no en lugar te alejo, vocal con voz y voto. María Isabel Gómez Guerrero, secretaria técnica. Leticia Muñoz Cepeda, asesor jurídico, con voz y secretaria de actas. Felipe Rosales Valdovinos, vicepresidente de Canacintra, con voz y voto. Jessica Carolina Arellano Medina, vocal con voz y voto. Rocío Elizabeth Banda Zamora, vocal con voz y voto. Muchas gracias. Y su servidor César Maurilio Macías Ramírez, presidente suplente, con voz y voto. Una vez efectuado el pase de la lista correspondiente, se menciona que hay una asistencia inicial de 5 integrantes con voz y voto de un total de 9 integrantes del Comité de Adquisiciones, por lo que se da cuenta de que existe quórum legal y se declara formalmente instalada la presente sesión. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Para el desahogo de la orden del día, procedo a dar lectura de la propuesta correspondiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2, lectura y aprobación de la orden del día. Número 3, fallo de la invitación restringida identificada como IRE diagonal 12 DIF diagonal 2023 para la adquisición de tóner, tintas y cartuchos. Número 4, presentación de los comparativos de cotizaciones por la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero. Visto bueno y asignación de adquisiciones de conformidad con la fracción 2 del numeral 1 del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la sesión ordinaria del año 2023. Se pregunta a las y los presentes si tienen alguna observación o comentario respecto a la propuesta de la orden del día que acaba de ser leída. Muchísimas gracias. Se pregunta a las y los integrantes del comité si están por la afirmativa de la aprobación de este proyecto de la orden del día, solicitándoles amablemente que quienes lo estén lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Se les informa que la orden del día propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Para el desahogo de los puntos tercero y cuarto de la orden del día, cedo el uso de la voz a la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero, encargada de la Jefatura de Departamento de Adquisiciones y Suministros del DIF Estatal y Secretaria Técnica del Comité, para que dé lectura al dictamen del proceso de la invitación IRE diagonal 12 DIF diagonal 2023 y presente los cuadros comparativos de cotización de acuerdo a las solicitudes de las diferentes áreas del DIF Estatal. Adelante, contadora, por favor. Gracias. Buenas tardes. Inicio con la lectura del dictamen técnico de la invitación restringida IRE 12 DIF 2023, denominada adquisición de tóner, tintas y cartuchos para DIF Estatal Colima. En las instalaciones de DIF Estatal ubicadas en calle Encino número 530, Colonia Rinconada del Pereira, de esta ciudad de Colima, siendo las 9 horas del día martes 25 de abril del año 2023, se encuentran reunidos
el contador público César Maurilio Macías Ramírez, director de Administración y Finanzas de IFE Estatal, licenciado Rafael Contreras Ochoa, director de Asistencia Jurídica, y la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero, encargada del Departamento de Adquisiciones y Suministros de DIF Estatal. Todos integrantes de la comisión formada para emitir el dictamen técnico de la invitación IRE 12 DIF 2023, denominada Adquisición de Tóner, Tintas y Cartuchos para DIF Estatal Colima. De conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Visto, para dictamen de la documentación legal, administrativa, técnica y económica presentada por los licitantes participantes, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de las bases de la invitación IRE 12 DIF 2023, resultando, primero, que la convocatoria que nos ocupa se entregó a los proveedores participantes el día 5 de abril en forma presencial en los domicilios de los participantes. Segundo, que el acto de presentación y apertura de propuestas se llevó a cabo el martes 11 de abril de 2023, de conformidad a las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Reunión en la que se realizó la anotación cuantitativa de los requisitos y documentos de participación, así como las propuestas técnicas y económicas presentadas por los proveedores. En dicho acto se hizo el conocimiento de los integrantes del comité que se daría a conocer el resultado del análisis cualitativo de la información presentada en la próxima sesión de comité. Considerando, primero, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima está facultado para adquirir los bienes y o servicios que requiera para el ejercicio de sus funciones a través del procedimiento de invitación restringida, así como para emitir los dictámenes técnicos y celebrar los contratos que se deriven de conformidad a lo señalado en la fracción 4 del numeral 1 del artículo 1, fracción 2 del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Segundo, que el objeto de la presente invitación consiste en la adquisición de tóner, tintas y cartuchos para DIF Estatal Colima de conformidad a las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico de las bases de la invitación IRE 12 DIF 2023. Tercero, que tal como se desprende la Junta Pública celebrada el día martes 11 de abril de 2023, correspondiente al acto de presentación y apertura, se presentaron propuestas por parte de Sagrario de la Luz Lara Cabral y Luis Humberto Aguilar Hernández. En dicha junta se realizaron anotaciones cuantitativas de la documentación presentada por cada participante, lo cual quedó asentado en los formatos elaborados por la convocante denominados cuadro, requisitos que deberán cumplir y documentos que deberán presentar los participantes en el acto de presentación y apertura de propuestas de la invitación que nos ocupa. Propuesta técnica, invitación IRE 12 DIF 2023 y propuesta económica para la invitación IRE 12 DIF 2023. Cuarto, que con el fin de verificar que los bienes que se pretenden adquirir cumplan con los requerimientos técnicos y de calidad solicitados en las bases de la invitación que nos ocupa, se procedió al análisis de la documentación, propuesta técnica y económica, observándose lo siguiente. La participante Sagrario de la Luz, Lara Cabral, se tiene que, en cuanto a la documentación solicitada en el punto 2 de las bases de la invitación, la participante sí presentó la totalidad de los documentos solicitados de conformidad a lo sentado en el cuadro de documentos que deberán presentar los participantes en el acto de presentación y apertura de propuestas, que forma parte integral del presente dictamen, y una vez realizado el análisis cualitativo, se observa que el participante sí cumple toda vez que presentó todos los documentos y requisitos solicitados. En lo requerido en el punto 1, propuesta técnica y económica, la participante sí cumple en cuanto a la propuesta técnica y en la económica con un monto por paquete de 39.974.84 pesos. Del participante Luis Humberto Aguilar se tiene que, en cuanto a la documentación solicitada en el punto 2 de las bases de la invitación, el participante sí presentó la totalidad de los documentos solicitados de conformidad a lo sentado en el cuadro documentos que deberán presentar los participantes en el acto de presentación y apertura de propuestas, que forma parte integral del presente dictamen, y una vez realizado el análisis cualitativo se observa que la participante sí cumple toda vez que el participante sí presentó todos los documentos y requisitos solicitados. En lo requerido en el punto 1, propuesta técnica y económica, el participante sí cumple en cuanto a la propuesta técnica y la propuesta económica con un monto por paquete de 45.700 pesos. Asimismo, es de mencionarse que la evaluación técnica se realizó con la participación del área requerente de los bienes solicitados a través de la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero, encargada del Departamento de Adquisiciones y Suministros, el contador público César Maurilio Macías Ramírez, director de la Administración y Finanzas, y el licenciado Rafael Contreras Ochoa, director de Asistencia Jurídica, quienes manifiestan su conformidad con la presente evaluación de la propuesta técnica y económica. Hecho lo anterior, con fundamento en los puntos 2 de las bases de la invitación en relación al numeral 12 del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se resuelve que del análisis cuantitativo y cualitativo realizado a la documentación, propuesta técnica y propuesta económica, se presentaron
que presentaron los participantes, resultó que todos cumplen con la documentación solicitada. Respecto a las propuestas económicas presentadas, el precio más bajo ofertado es el de la participante Sagrario de la Luz Lara Cabral, con un costo por paquete de $39,974.84 por paquete. Se expide el presente dictamen que servirá como base para la emisión del fallo del contrato respectivo. ¿Continúa ahí? Sigo con los cuadros. No, continúa y ya se le da la segunda vez. Y regreso nuevamente con... Una vez leído el dictamen del proceso de invitación antes referido, me permito notificar el fallo correspondiente. De la invitación restringida IRE diagonal 12 DIF diagonal 2023 para la adquisición de tóner, tintas y cartucho para el DIF estatal Colima, y toda vez que del dictamen técnico que fue leído anteriormente, se desprende que las propuestas técnicas y económicas de la participante Sagrario de la Luz Laura Cabral es aceptada por los motivos y fundamentos señalados en el mismo dictamen que forma parte integral de la presente acta, al cumplir satisfactoriamente con lo solicitado en las bases de la licitación restringida en relación al artículo 40, numeral 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, además de que su propuesta se ajusta a los alcances presupuestales del DIF estatal, se determina procedente a adjudicar el paquete único de tóner, tintas y cartuchos por un monto mínimo de $60,000 y máximo de $150,000 a favor de dicha participante. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, numerales 1, 2, 7, 12 y demás aplicables a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Nuevamente cedo el uso de la voz a la contadora María Isabel Gómez Guerrero, encargada de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones y Suministros del DIF Estatal de Colima. Gracias. Continuamos con los cuadros comparativos. Como primer cuadro tenemos una solicitud por parte del área de servicios médicos asistenciales para la compra de playeras deportivas para voleibol y uniformes deportivos para fútbol soccer. En esta ocasión invitamos a los proveedores Amparo Alvarado Trillo, José Luna García y Paola Fernanda Carrillo de la Mora. Voy a pasar las cotizaciones. Entonces, en cantidad solicitada son playeras deportivas para voleibol, son 100 piezas, y en uniformes deportivos para fútbol soccer, en cantidad 17 piezas, son playeras, short y calcetas. Es Amparo Alvarado Trillo, si cumple con las características y me pueden dictar el precio total por las 100 piezas y por las 17 y el precio total del paquete, que es Amparo. Para voleibol unitario 180, uh-huh, y de las 17 piezas de fútbol 380. Okay. El total del paquete, con IVA incluido, 28,273.60. Okay. José Luna García. Sí, para 100 playeras. Las 100 playeras, precio unitario $197, el importe total sin IVA $19,700, uh-huh, y de las 17 de fútbol es precio unitario $410, importe sin IVA $6,970, precio total con IVA incluido $30,937.20. $30,937.20. Y Paola Fernando Carrillo. Uh-huh. Las playeras, el precio unitario es de $210. Uh-huh. Total sin IVA, $21,000.
Y de los uniformes, 445, precio unitario, uh-huh. Y del total, 7,565 sin IVA. Sin IVA, ¿verdad? El total con IVA es de 33,135.40. Entonces, si nos vamos por el paquete, el total de con IVA incluido, el precio más bajo es de 28,273.60 para Amparo Alvarado Trillo. ¿Están de acuerdo? ¿Se firman todas? Sí, las cotizaciones sí. Nada más voy a corregir el cuadro. Ahorita paso el cuadro para firma, ¿eh? Continuamos con la solicitud del área de comunicación social. En esta ocasión se están solicitando una cámara Canon y una lente. Y se invitaron a los proveedores Laboratorios Julio, SADCB, DB Pro, SADCB y TI Solutions Manzanillo, SAS. SAS. Comunicación social. Les paso la... Las características de la cámara principales son: es cámara Canon EOS R10 RF S18 45 milímetros F4 5 neto 5-6-3 y STM en cantidad 1. Y la lente AFS DX Nikkor 18-300 F3.5-6.3. En cantidad solicitada es 1 y 1. Y pues van paquetes. Si gustan decirme el total por paquete con IVA incluido. Es lente. Lente Nikkor, 18-300, sí. F3, 5-6.3, GEDBR. Sí. ¿Y la cámara? Es EOS R10, RF, S18. Sí, en el revés, ¿no? En el revés. Sí, ajá. Para Laboratorios Julio, SADCB, ¿es el precio total con IVA incluido? De la cámara es 21,299. 21,299. Uh-huh. De lente, 15,599.10. Uh-huh. Y el total IVA incluidos 36,896.10. Okay. DB Pro SADCB. ¿Es el precio unitario de hoy? ¿O nada más el total del paquete? El total con IVA. El del paquete es 44,136.96. Uh-huh. ¿Y TI Solution? El precio total es 49,669.4. Ok. Entonces, si están de acuerdo, el precio más bajo es de 36,896.10. Para Laboratorios Julio, SADCB. Voy a rectificar la suma nuevamente. Ajá. Porque si 29,299 más 21,299 más 15,599.10 da 36,898.10. 36,898.10. Punto 10. Ok. Una suma, ajá. 36,898.10. Ok. Ese sería entonces el total adjudicado para Laboratorios Julio. ¿Mande? Con
Continuamos con OMP, con la solicitud del área requiriente, que es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, donde se solicitan materiales para la elaboración de órtesis y prótesis. En esta ocasión invitamos a OMP de México, SASB, Sofía Nieto Cortés, y suplementos ortobiológicos. Son dos. Pues aquí en esta ocasión solicitamos hoja de pelite rosa de 3 milímetros en cantidad 2, hoja de pelite rosa de 5 milímetros en cantidad 2, liner de silicón número 30 de 3 milímetros en cantidad 1, manga de neopreno en cantidad de 2.5 en cantidad 1, manga de neopreno número 3 en cantidad 1, pelite en 2 milímetros en cantidad 2, pies H con dedos derecho 2, pies H con dedos derecho 28, 1, pies H con dedo izquierdo 2. Sí, cumplen con todas las características y el total. Me podrían dictar el precio total por paquete de OMP de México, SASB. Es esa, ¿no? No, es OMP de México. Es 14,559.11. Okay. Sofía Nieto Cortés. 19,310. ¿Y suplementos ortobiológicos? 25,067.25. Okay. Entonces, si están de acuerdo, el precio más bajo es de 14,559.11 para OMP de México. Paso nada más en el adjudicado, que es este, la firma. ¿Cuánto? 14,559.11. Continuamos con el material dental solicitado por el área de servicios médicos asistenciales. Y en esta ocasión los proveedores participantes son Lisette López Quesada, Lorena Guadalupe Cárdenas Alcaraz y Quirúrgicos Colimán, SADCB. Estas son muchas partidas y les voy a decir el total de las partidas para ver si las cotizan y para ver si me dictan el precio final con IVA. El total de las partidas son 35. Y si las cotizan todas, es Lisette López Quesada, me pueden dar el total del precio con IVA. 31,122. ¿Sí cotiza las 35 partidas? Sí. Okay. Lorena Guadalupe. 35,829.54. Quirúrgicos Colimán. 41,556.82. Okay. Entonces, si están de acuerdo, el precio más bajo es para el proveedor Lisette López Quesada con un total de 31,122 pesos. Es 41,556.82. Y continuamos. Continuamos con la solicitud del área de dirección general para
enseres domésticos que son para el Día de la Madre, y en esta ocasión invitamos a los proveedores Galver SADC, SADCB, Mariana Gama Jacobo y Royover FX SADCB. Paso las cotizaciones para firma, para revisar. Y solicitamos ventiladores de pedestal en cantidad 60 piezas, lavadoras de 19 kilogramos automáticas 2, frigobar de 3.2 pies en cantidad 2, microondas en cantidad 4, parrillas de 4 colmadores y en cantidad 4. Si cumplen con las características, ¿me podrían dar el precio total con IVA incluido? ¿Mande? Sí. 2. ¿Microondas de 1.1 pies? Sí. ¿La parrilla 1. De 60 centímetros? Sí. 4 quemadores de 60 centímetros. Okay. Entonces, rollover FX SASB. ¿Qué el precio total? 91.872.07. Mariana Gama Jacobo. 93.622.01. ¿Y Galper SASB? 87.497.21. Okay. Entonces, si están de acuerdo, el precio más bajo es de 87.497.21 para Galper SASB. Paso el cuadro para firma. Y continuamos con otra solicitud por parte del área de dirección general para la adquisición de juguetes para el Día del Niño, y en esta ocasión se invitaron a los proveedores Atsiri Betsaida López Hurtado, AMG Solid Commerce SADCB y Cucún Comercial SADCB. Los conceptos o las clasificaciones de los juguetes que se solicitaron es juguete de niño pequeño en cantidad 375, juguetes de niña pequeños en cantidad 375, juguetes de niño medianos en cantidad 375, juguetes de niña también medianos de 375 y pelotas. Son los pequeños y medianos. Pero está diferente el precio, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿me pueden decir el total por paquete? Atsiri Betsaida. El total. AMG Solid Commerce. $56,345. ¿Y Cucún Comercial? $61,450. Entonces, ¿están de acuerdo? El precio más bajo es para Atsiri Betsaida con un precio de $48,200. Por mi parte sería todo.
Muchas gracias, contadora. De conformidad con el quinto punto de la orden del día respecto al rubro de asuntos generales, cedo el uso de la voz a los miembros del comité para que se manifiesten en caso de así requerirlo. ¿Alguien? No hay comentarios. Y no habiendo nada más que hacer, procedo a desahogar el último punto de la orden del día y de acuerdo al sexto punto, referente a la clausura de la sesión, en virtud de que no hay más asuntos que tratar y siendo las 12 horas con 48 minutos del día, del día de su inicio, se declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal de Colima. Solicito se realice el levantamiento del acta correspondiente, debiendo firmar para constancia los que aquí intervinieron. Muchísimas gracias a todos.